Lamentablemente estoy en estos momentos movilizándome en un vehículo, así que pues si me ven en esas condiciones, pues fue la forma y la hora en que se programó esta sesión y por eso pues no estoy en un despacho como para sentarme a conversar con ustedes. Hemos tomado la decisión con la diputada de hacer esta pequeña rueda de prensa con el propósito de dar una posición oficial frente a la decisión y que la diputada prefirió que lo hiciera su apoderado. Por eso aquí estoy en una primera conversación con ustedes. ¿Por qué una primera conversación? Porque la diputada ha querido que nosotros pues nos limitemos a lo que conocemos, que creo que es lo que conocen ustedes y es lo que se conoce en la opinión pública. Y es que en la tarde del día de ayer, la sala del Consejo de Estado de la sección primera tomó la decisión frente al recurso de apelación interpuesto por nosotros en contra de la decisión del Tribunal del Casanare. Tuvimos conocimiento de que la decisión confirma lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare, esto es, que decreta la pérdida de la investidura de la diputada. De ahí para adelante, todo lo que se diga es especulación. Primero, no hay texto de sentencia. Como muy bien dice la página del Consejo de Estado, están recaudando las firmas y mientras la sentencia no esté firmada y no se notifica. Y si no se notifica, pues es muy difícil decir en qué nos dio o no nos dio la razón. Pues obviamente está confirmando la decisión, significa que no mantiene la investidura de la diputada. Este es un proceso que viene ahora de notificaciones, seguramente de alguna aclaración que se pida al efecto de la decisión o lo que se haya ido en la parte, se haya dicho por el Consejo de Estado en la parte emotiva de la providencia, pero en el fondo, pues lo que se sabe es que se decretó la pérdida de la investidura. ¿Qué viene ahora? Esperar a conocer el texto de la sentencia. Y ya a partir de ese texto, sí podremos entrar a hacer observaciones y anotaciones a la decisión y a lo que vayamos a hacer con la diputada de aquí en adelante frente a esta decisión adoptada por el Consejo de Estado. Entonces, lo que tenemos que decir es, sí, conocemos de la decisión que se tomó, no conocemos el texto de la sentencia y que, como muy bien lo saben ustedes, mientras uno no sepa el alcance del contenido, pues no queremos entrar al terreno de las especulaciones. Aunque aquí especular mucho, pues no hay que hacerlo porque hay una decisión y es la de la pérdida de investidura. Yo creo que, pues prefiero contestarles a ustedes si tienen alguna pregunta, pero lo que tenemos que decir es sí, conocemos el resultado de la decisión, esperamos a que salga el texto de la sentencia y una vez esto ocurra, pues seguramente haremos una rueda de prensa mucho más completa, fijando los alcances de lo que viene a continuación, tanto para la Asamblea como para la diputada. Pero por ahora, esperar a la notificación, que pues obviamente tenemos, se avecina a partir de la semana entrante, una semana en la que no va a haber sesiones de la Asamblea, pues la rama judicial entra en receso y en ese orden de ideas esperaremos a la notificación. Ayer en diálogo con la diputada habló de la posibilidad de interponer una acción de tutela en el marco del proceso que se viene desarrollando. ¿Qué tan útil puede ser este recurso? Y quisiera saber si hay algún precedente, sobre el uso de la tutela contra estos fallos. Bueno, frente al tema de si se apela o no se apela, pues el tema, perdón, si se apela o no, si se interpone una tutela o no, va a depender de qué dice la sentencia. Por eso es que vamos a esperar que nos notifiquen el texto y miraremos qué ocurre, pero precedentes los hay. Recuerden el caso de Antanas Mockus. Cuando sale la sentencia de la sección quinta del Consejo de Estado, pues contra esa decisión se presentó una solicitud de acción de tutela y la acción de tutela prosperó. Entonces, eso significaría que sí, la tutela es una posibilidad, pero obviamente uno tampoco puede presentar recursos que no tengan razón de ser, ni presentar tutelas por presentarlas, porque en esto uno tiene que ser serio y más, pues obviamente en mi ejercicio profesional y en la defensa de la doctora Lady, pues tendremos que examinar con mucha rigurosidad qué pueda ser procedente. Lo que sí tengo certeza
como abogado, como estudioso del derecho, como conocedor del caso de ella, es que me parece que, uno, la decisión es desproporcionada frente a lo que ocurrió, más cuando se estaba en el proceso de la designación de un contralor que iba a durar 20 días, cuando la diputada había pagado por una responsabilidad fiscal que no se derivaba de ella, sino de la misma situación del trámite presupuestal en el municipio cuando fue alcaldesa, por un acto o un hecho no generado por ella. Creemos que la decisión es absolutamente desproporcionada, que en su proceder siempre actuó pues dentro o ceñida a lo que establece la ley, y por eso vamos a seguir defendiendo hasta la última posibilidad que exista que su actuar pues siempre estuvo respetando la ley. Ahora, uno podrá decir, bueno, pero entonces, si eso es así, ¿por qué el Consejo de Estado tomó una decisión diferente? Bueno, tendremos que ver cuál es el argumento del Consejo de Estado y de allí tomar la decisión, que seguramente podría ser la de formular una acción de tutela para que llegue a la Corte Constitucional. Reitero, esto tiene precedentes y muchos en el mismo Consejo de Estado, donde decisiones de las pérdidas de investidura han sido objeto de tutelas. El fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Casanare hace referencia a una serie de presuntas maniobras de ocultamiento de pruebas que aparentemente se habrían originado en funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare, y pidió tanto a la Procuraduría como a la Contraloría y la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Fiscalía, investigar esas presuntas actuaciones. La diputada, aparte de la demanda en sí, que vuelve a perder, ¿enfrenta también algún tipo de investigación en cuanto a índole o alcance penal o disciplinario? Porque ella pues sería eventualmente la beneficiaria de esas aparentes maniobras que se dieron entre funcionarios de la Contraloría para tratar de ocultar o disfrazar o distraer la atención del tribunal que investigaba o que tuvo en sus manos el caso frente a la existencia o no de las investigaciones de tipo fiscal. Muchas gracias. Bueno, pues esa pregunta por supuesto que es muy importante. Yo espero que cuando hagamos la rueda de prensa ya con el texto de la sentencia, hacer un pronunciamiento de fondo del tema, pero pues obviamente usted lo dice en su pregunta, casi que tiene la respuesta allí mismo. Es que si pudo haber algún ocultamiento de algo, pues es que ella no es funcionaria de la Contraloría ni necesitaba ocultar nada, es que la diputada no tenía nada que esconder. Simple y llanamente lo que ocurre, y es donde no se ha contextualizado debidamente, es que la primer requerimiento que hace el Tribunal Administrativo a la Contraloría se responde al alcance de ese oficio que hace la Contraloría, y es a la fecha qué proceso hay vigente, y responde a la Contraloría. La diputada no tiene nada que ver en la respuesta a la Contraloría. Y en el segundo requerimiento no hay ningún tipo de maniobras. Ahí aparece un expediente que existía, que cuando se hizo la respuesta no se incluyó. Yo no soy ni defensor de la Contraloría, ni mucho menos, pero sí que en esto absolutamente nada tiene que ver la diputada. Pero es que además aquí no hay ninguna irregularidad. Si el fallo del Consejo de Estado ordena que investiguen, pues que investiguen, pero pues obviamente la diputada no tenía ninguna posibilidad ni de contestar el oficio solicitando pruebas, ni de pronunciarse sobre el particular, reitero, porque ella nunca en su vida ha tenido que esconder nada, y mucho menos tener que ver en el tema de la Contraloría.